Y esta maniobra de Uribe de renunciar al Senado para supuestamente colaborar con la justicia parece que fuera una decisión propia de un estadista y de quien confía en su inocencia. Pero de acuerdo a varios analistas en Colombia, uno de ellos, el periodista Ernesto Mercado Jones, esta movida política tendría otra motivación menos honesta, que es la de evadir a la Corte Suprema para ser juzgado en instancias menores como un ciudadano común y en donde su imputación dependería de la Fiscalía. Una instancia a cargo de Néstor Humberto Martínez, quien es señalado de estar vinculado supuestamente al Centro Democrático, el partido de Uribe, con lo que muy probablemente tendría asegurado un proceso controlado. En este mismo sentido, apunta la observación del senador del Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo, quien considera que la renuncia de Uribe persigue cambiar de juez. Escuchemos. Por lo que estamos viendo, pareciera que el propósito principal es cambiar de juez. Sí. Ahí hay toda una discusión, pero lo cierto es que la renuncia, el primer, digamos, impacto específico es cambiar de juez. A mí me parece que es un pésimo mensaje al país, si esa es la jugada, llamémoslo así. Decirles a los colombianos que se cambia de juez en vez de asumir las responsabilidades ante la Corte Suprema de Justicia. Es que los congresistas tenemos en la Corte Suprema de Justicia, digamos, unas garantías especiales que no tenemos, que no tienen los demás colombianos en casos que puedan ser semejantes. Entonces, la renuncia buscando un juez, digamos, que se presume más suave o más, menos, digamos, que le facilite más las cosas, el mensaje que se les manda a los colombianos es muy malo. Pues a la gente del común, que no tienen posibilidad de esas cosas. O sea, a los colombianos del común les cae encima la justicia y, como se dice coloquialmente, la llevan con posibilidades muy pequeñas de defenderse como debería ser.